tardes, bienvenidos a esta cuarta sesión, cuarta jornada de esta tercera jornada, para la redundancia, de Ambrosio Ibérico que venimos celebrando este año tan especial. Quienes habéis estado viniendo desde el primer día, habéis podido comprobar que la intención este año era enmarcar el ambiente, el contexto de Ambrosio de Vico en esa Granada de tránsito entre el siglo XVI y el siglo XVII. El primer día el profesor Rafael López Guzmán hizo una contextualización, podríamos decir, político-civil de la Granada de Ambrosio de Vico. El segundo día Miguel Luis López Guadalupe lo que vino es a contextualizarla desde un punto de vista religioso, en realidad fundamentalmente para ir entendiendo incluso el porqué de muchas de las intervenciones de Vico en Granada. Ayer el profesor José Manuel Gómez Moreno, decíamos casi el segundo culpable de que estemos un poco realizando estas reuniones, le pedimos que volviera a hacer una revisión de la figura, del papel, de la obra de Ambrosio de Vico, por todo lo que significó, lo que implicó como protagonista de los dos acontecimientos históricos más importantes de la época, ¿no? Tanto el descubrimiento de las reliquias de la Torre Turpiana y de la fundación del Sacro Monte, como luego la revuelta morisca de las Alpujarras y todo su papel en la recuperación, reedificación de muchos de los edificios de las localidades que se vieron afectadas por esa revuelta. Hoy, ya llegó al cuarto día, está con nosotros José Vallejo. Amigos, nos conocemos, la verdad es que vengo echando cuenta de todo esto, de toda la gente que estáis interviniendo y nos movemos por las mismas cifras, es decir, 25 o 30 años entre unas cosas y otras, que nos conocemos. Historiador, magnífico gestor cultural, yo diría que ahora mismo de lo mejorcito que hay en Granada, y sobre todo un hombre, fíjate que me estaba pensando si decirlo o no decirlo, pero lo voy a decir, posiblemente el prototipo del hombre sabio, en el sentido de que es un hombre, frente a lo académico que nos obligan a especializarnos, que nos obligan a concentrar nuestra atención en un determinado periodo, en un determinado momento, con José, y él sabe que me está costando un montón decir José, pues yo le digo Pepe, pero es José Vallejo, es todo un universo, sentarse con él, hablar, conversador, cualquier cosa que toque, él tiene un punto, él tiene una opinión, él tiene una perspectiva y una sabiduría que enriquece, el rato que estés con él enriquece muchísimo la conversación y el momento. Como a todos, yo le propuse, en realidad, él, como Inmaculada, su mujer, ellos están al frente ahora mismo de la fundación, puedo decir, ¿no? De la fundación Carlos Ballesta, en el Albaicín, en el antiguo Carmen de Abengumella, y precisamente un día de visita, yo creo que fue la primera vez por conocerlo, el sitio, pues salió la posibilidad de que él viniera aquí al Bolote por una serie de publicaciones que hay ahí en la fundación. Pero al final lo que siempre hago, procuro y pido, sobre todo, es que la gente que venga a hablar lo haga desde el conocimiento de causa de un tema en el que se sientan a gusto, ya que van a estar aquí una hora que se les pide, y sobre todo una propuesta que al final intentamos hilvanar en el conjunto de los días, ¿no? Él me propuso la idea de esta fiesta y conmemoración pública en la Granada de Ambrosio de Vico. Yo creo que viene a complementar todo lo que se ha venido viniendo ha venido diciendo hasta el día de hoy, y me voy a callar, o sea, no tengo más que agradecerle que aceptara en su momento, que esté aquí, que él lo sabe, que yo se lo agradezco, y José, cuando quiera. Buenas tardes, lo primero es intentar bajar los colores que me ha subido mi buen amigo Miguel Ángel, agradecer al Ayuntamiento de Albolote, a la parroquia, por supuesto, y a Miguel Ángel, como coordinador de esta jornada, el que me haya invitado para participar, además, con el elenco de profesores que han pasado por aquí, que todavía falta mañana, que realmente son una jornada de un altísimo nivel.
Y bueno, esperemos que estar un poco a la altura de este nivel que está teniendo. Bueno, el tema de la fiesta y conmemoración pública es un tema que hace muchísimo tiempo me ha venido preocupando, también por una cuestión de amistad personal con la profesora María José Cuesta García de Leonardo, que es de la Universidad de Castilla-La Mancha, pero hizo su tesis doctoral aquí en Granada y precisamente fue alrededor de la fiesta en el siglo XVIII. Es decir, se sale un poquito de fecha, nosotros estamos hablando de 16-17, que es el periodo vital de Ambrosio de Vico, pero realmente ella marca un momento clave, que es el 18, con toda la pompa barroca al máximo, y nosotros lo que vamos a hacer es empezar a beber desde un poquito antes y cómo luego esto se va a decantar precisamente en esos grandes fastos que se van a producir en la ciudad de Granada en las fechas en las que Ambrosio Vico vive. Como ya nos dijo ayer el profesor Gómez Moreno Calera, Vico vive 80 años, entonces da tiempo a que viva y que viva de esa Granada de mitad del siglo XVI y una parte del siglo XVII, que es precisamente un proceso de transformación, porque como bien ha dicho antes Miguel Ángel, la guerra de la Alpujarra, la guerra de los moriscos, Trento, son una serie de circunstancias que van a hacer que se modifique sobre todo el objetivo, que va pasando de lo civil y lo político, va pasando hacia lo religioso, y que eso se va a ver afectado en las diferentes fiestas. Si quieres pasar. La fiesta tiene una cosa con respecto a, por ejemplo, lo que es hablar de arquitectura o hablar de una obra de arte. Pues tenemos la obra de arte aquí físicamente, la arquitectura también, y podríamos siempre traer imágenes de cosas que existen, que están y que son visitables. La fiesta estaría dentro del capítulo del patrimonio inmaterial, algo que se sucede. Por tanto, no siempre vamos a tener imágenes que tengan que ver directamente con Granada, pero sí es verdad que los procesos, tanto temporales como espaciales, hacen que sean muy similares las fiestas de otros puntos con respecto a las que se hacían en Granada, unas con mayor boato, otras con menor boato, dependiendo siempre de la cuestión económica, pero la fórmula y la forma en la que se van a realizar sí es casi siempre muy parecida. En este caso he traído aquí una parte del cortejo que abría la procesión fúnebre del emperador Carlos V en Bruselas. Allí se hizo esta parada, esta gran procesión, de la que vamos a ver varias imágenes a lo largo de la conferencia, sin el cadáver del emperador, porque eso también lo vamos a ver, las exequias se podían realizar con el cadáver o sin el cadáver. Y lo interesante es que vemos un poco cómo se iba vistiendo la ciudad. Tenemos que retrotraernos a esa fecha del siglo XVI, fecha del siglo XVII. En el caso de Granada, la primera mitad del siglo XVI es una ciudad todavía muy embebida del urbanismo musulmán. A partir del Concilio de Trento y a partir de la expulsión de los moriscos ya va tomando una posición más, y sobre todo quizás también a partir de la proclamación de las parroquias en 1501 va considerándose ya esa Granada cristiana, que va modificando lentamente pero paulatinamente va modificando el territorio. Son unas ciudades normalmente oscuras, no digo a la luz del día, pero sí por la noche. No hay luminarias, no hay luces, no hay alumbrado público. Por supuesto, los pavimentos son pavimentos muy débiles, hay muchos barros, hay mucha suciedad, no hay aguas corrientes, es decir, no hay una red de agua potable. Es una de las cosas que se destilan siempre. Por ejemplo, cuando Carlos V entra en Córdoba, poco antes de ello, cuando hace su viaje de novio, después de haberse casado en Sevilla, y viene para Granada, pasa por Córdoba, y una de las cosas que tiene que hacer el Cabildo es precisamente sanear la ciudad. En Granada pasa igual. En Granada el Cabildo Municipal pide directamente que se rellenen incluso los grandes agujeros que se han producido delante de la Puerta de Elvira, que es donde se echaban los escombros de la obra. De tal forma que se traslada el costo del Cabildo de arreglar, de sanear, de limpiar, de aderezar la ciudad, se traslada a los propios ciudadanos. Entonces, la fiesta produce un punto de interrupción, de contraste entre lo que es la cotidianidad y esos momentos en los que la ciudad parece que se transforma. Esto es muy interesante, sobre todo las palabras de don Antonio Bonet, que la define así a lo que es la fiesta.
La fiesta no solo transformaba la ciudad por completo, sino que también sus gentes dejaban arrastrar por el fervor, la alegría y tristeza colectiva. El individuo se siente copartícipe de un destino común, ligado a su rey, a su fe, y enraizándose en su patria, por lo que los ritos se revivían sublimados y nadie en la ciudad se podía escapar a la oleada unánime de entusiasmo, emoción y frenesí colectivo. Está claro que la fiesta suponía un descanso de la vida cotidiana, en las penurias de la vida cotidiana, en muchas ocasiones incluso con problemas de subsistencia y de aprovisionamiento incluso de víveres, y la fiesta lo que hacía era que unía, hacía que toda la población se concentraba en un hecho que además solía ser pagado pues, a través del arzobispado o a través del cabildo municipal, etc. Y en alguna ocasión incluso a través de los propios impuestos recabados por el cabildo municipal y era que eran impuestos de la corona. Por tanto, crea cohesión y, por tanto, aquellos que realizan la fiesta lo que se dan cuenta es que la fiesta es un elemento de propaganda del poder. Y eso se utilizará precisamente para asombrar, para atraer, para hacer que la población interprete como algo casi sobrenatural lo que está ocurriendo ante su cotidianidad, que es bastante débil. Pasa. ¿Cuáles son los artificios que utiliza ese poder a la hora de realizar todos los programas de festivo? Realmente son los que tocan a los sentidos. Aquí he dejado el táctil sin poner, pero el táctil es como la suma de todas estas cuestiones, porque es el mero hecho de la existencia de estar rozándose con la cotidianidad. Pero los visuales. La ciudad se llena de colores, de las vestimentas de los nobles, de los caballeros, del arzobispo, de las órdenes religiosas. Se hacen fuegos artificiales que ya sirven de luminaria por las noches. Se encienden luminarias, obligadas muchas veces por el cabildo, pero también por el cabildo. La Alhambra incluso también le pone hachas de cera. La limpieza y el adecentamiento, como he dicho antes. La arquitectura efímera. De pronto la ciudad, aquellos edificios que no tiene se construyen. En madera, pero se construyen. Incluso aquellos edificios que tienen poca entidad o que no es una entidad suficientemente noble y decorosa, se forran y parecen otra cosa. Es decir, se transforma completamente la ciudad y el toldado. Muchas de estas cosas aún hoy se pueden ver. Las fiestas del Corpus de Granada mantienen muchos de estos elementos. Los sonoros, la música instrumental y coral, el estruendo del jaleo. Imaginaros esa procesión en la que hay un montón de caballeros que van arrastrando las espadas por el suelo, que van rechinando, van sonando el acero, los metales, las salvas, que en ocasiones se lanzaban, es decir, la artillería, y las campanas. Las campanas, bueno, las fiestas religiosas de canonización o de reliquias, etcétera, son otro elemento fundamental. Lo olfativo, el olor de la pólvora, el olor del incienso, el olor de la juncia. La juncia sigue y el mastranzo sigue utilizándose aún en las fiestas del Corpus. Incluso, y ya aprovecho, el año pasado se celebró el centenario del Cantejondo, el concurso de Cantejondo, ¿no? Bueno, pues una de las cosas que se hacen es en las noches de tablao de flamenco, en el Plaza del Aljibe, es echar juncia para que la gente, los 4.000 espectadores que hay, al pisarla, creen un ambiente fresco durante esas noches de flamenco. Fijaros cómo es algo que está siempre presente, incluso en nuestro propio imaginario actual. Y en los gustativos, porque en muchas ocasiones también se repartían alimentos. Hay ocasiones, como en Madrid, fechas un poquito más posteriores, pero pasó que en una carroza se llegó a montar un horno de pan y se iba cociendo el pan y conforme iba pasando la carroza se iba distribuyendo entre el pueblo. Aquí, en Granada, para la fiesta de proclamación de Carlos III, siglo XVIII, pero no sale fecha, pero pasó. Además, se repartía, se tiraba dinero, con lo cual lo táctil también. Y ya aquí pasaremos a lo económico. Es decir, el mundo, la población, vivía en torno al calendario festivo. Y el calendario festivo comprende, lo vamos a ver, una serie de fiestas que son fijas, pero otra serie de fiestas que no lo son.
Las fiestas religiosas, todas las sabemos los cuáles son, las fiestas de cabildo municipal, ahora pasaremos a verlas un poco, y otro tipo de cosas que no son exactamente fiestas y que no son, pueden estar fijadas en el calendario, como por ejemplo las exequias reales, que dependen del fallecimiento del rey, obviamente, y el traslado de los cadáveres. ¿Por qué pongo lo del traslado de los cadáveres? Pues porque Granada va a ser la tumba de, durante toda, hasta 1573, va a ser la tumba de la dinastía española, desde Isabel la Católica hasta la princesa María Manuela de Portugal. La entrada de reyes y arzobispos. La entrada de reyes se da en unas cuantas ocasiones, pero aunque no haya la presencia física del rey, sí se pueden hacer fiestas de proclamación y fiestas de presentación del rey al pueblo a través del retrato, con lo cual también se hacen unas fiestas en las que se descubre y se desvela el retrato del rey, del nuevo rey, para que todo el pueblo conozca la imagen de su nuevo rey. Nacimiento de infantes, pues exactamente lo mismo. Corpus y fiesta de la toma, esas son como las dos fiestas referenciales de Granada, una eminentemente civil y política y la otra eminentemente religiosa, pero las dos confluyen en el mismo instante de la conquista de la ciudad. Canonizaciones y reliquias. Las canonizaciones se van a ir produciendo poco a poco en el tiempo. Nosotros vamos a ver aquí las que se producen en 1622, y luego van a ir acrecentándose y se va a ir estrujando el calendario y claro, culminará con algunas como la canonización de San Juan de Dios, en el que el traslado de las reliquias será una de las fiestas más solemnes y más proclamadas del momento. Las fiestas reales se producían en agosto, vamos a ver también, y son unas fiestas más de caballeros, más para diversión del pueblo, pero se trata de una fiesta muy caballeresca, muy aristocrática. Las tomas de posesión de alguna de esas dignidades, los autos de fe. Ayer el profesor José Manuel Gómez Moreno nos mostraba cómo en la plataforma de Vico había una serie de cadalsos. Había unas picotas con cabezas puestas en la puerta de Elvira, había una horca en Plaza Virrambla, había otra horca en la Cancillería, en Plaza Nueva, y había un niño del rollo, el niño del rollo, un rollo, una picota, cerca de las Torres Bermejas. Pues los autos de fe forman parte también de esto, porque con independencia de ese elemento de justicia, de aplicación de la justicia religiosa, también supone una alteración de la vida del pueblo y, por tanto, un elemento de relativa diversión. Y las inauguraciones. Esto sería un poco la parte de arriba, fiestas religiosas, fiestas de cabildo municipal, son fiestas más o menos fijas. El resto son todas fiestas que se pueden ir produciendo con el paso del tiempo. ¿Sí puede pasar? Las festividades religiosas. En las constituciones sinodales del arzobispo don Pedro Guerrero, de 1572, que se publican en 1573, ya se hace un calendario festivo, religioso, con independencia de las fiestas de guardar, como son todos los domingos. Hay hasta 30 fiestas perfectamente delimitadas y situadas en el calendario. Traigo tres ejemplares. Porque lo interesante es que si la primera es de 1573, la primera edición, la siguiente es una copia manuscrita del siglo XVIII, que es la que está en la Fundación Carlos Ballesta, que es una copia manuscrita porque se había agotado. Y en el siglo XIX, en 1805, se hace una segunda edición. Es decir, siguen estando vigentes 250 años después las mismas constituciones sinodales. Por tanto, el calendario festivo sigue siendo el mismo. Y eso nos muestra que la pervivencia de la fiesta es muy constante a lo largo del tiempo. Por supuesto, va a haber variaciones, pero son variaciones pues, de moda. Hoy llevamos los vaqueros más cortos, hoy de manera los llevaremos más largos. Un poco esa es la idea. Cambiará el vestuario, cambiarán este tipo de cosas. Entre las fiestas, ya digo, son 30 aproximadamente, son destacables la día de la toma de Granada, que la Iglesia lo mantenía solamente hasta el mediodía y solamente que el interior de la ciudad no comprendía los pueblos de las poblaciones de la Vega. La Epifanía, la Anunciación de la Virgen, 25 de marzo, porque además bajo la vocación que está la catedral, la invención de la Santa Cruz, el día 3 de mayo,
Santiago Apóstol, Resurrección del Señor, la Asunción de la Virgen, San Andrés. San Andrés es muy importante porque va a ser el día elegido casi siempre por los autos de fe. Luego veremos por qué. La Natividad de Nuestro Señor, como es lógico, y dentro de las fiestas movibles, los tres días de la Pascua de Resurrección, la Ascensión de Nuestro Señor y el Corpus Christi, que son las fiestas que estamos todos acostumbrados a ver. ¿Puedes pasar? Igualmente pasaba con el Cabildo Municipal. Aquí tenemos la Ordenanza Municipal de 1552, esta es la versión reimpresa de 1572, también de la Fundación Carlos Ballesta, y la recopilación del ceremonial y protocolo de dos siglos después, en las que lo que se hace es recopilar todas esas fiestas que ya estaban nombradas en la ordenanza, que habían sido además proclamadas, que eso es también un acto relativamente festivo, el pregonero municipal desde la Plaza y Rambla o la Plaza Nueva hacía la pública de esas ordenanzas que atañían absolutamente a todos, a libreros, a carniceros, a pescaderos, todos los oficios. Pues también las fiestas se tenían que publicar y además casi en su publicación casi que era de obligado cumplimiento el asistir, porque se buscaba precisamente la masa de gente alrededor de los grandes factos que se realizaban. Pues estamos en el mismo caso, 200 años después prácticamente igual. Sí es verdad que ya el Cabildo Municipal ha ido aumentando sus fiestas con respecto a las ordenanzas municipales, pues con aquellas cosas como puedan ser los desagravios el haber protegido de terremotos o de pestes algún santo en concreto o alguna imagen en concreto, con lo cual se han ido incrementando esa procesión cívica hasta el templo correspondiente. Por supuesto, la más señalada y la primera es la fiesta de la toma de Granada y la festividad del Corpus Christi, son en esencia las dos principales. Pero bueno, me respeta absolutamente todo, el miércoles de ceniza, la octava de Nuestra Señora de la Angustia, la fiesta de San Juan de Dios, Viernes de Dolores, etcétera, etcétera. Pasa. Y todo esto tiene un ámbito en el que se produce, y no es otro que la ciudad. Esta plataforma ya la hemos visto en varias ocasiones a lo largo de este ciclo, y es la representación maravillosa para poder entender cómo se producían estos movimientos y cómo afectaba a prácticamente la totalidad de la ciudad. ¿Pasa? En esta solamente he destacado algunos de los puntos que van a ser de los más repetidos en el proceso de las fiestas, pero realmente va a ser muchísimo más amplio el recorrido y el uso de la ciudad. Tendríamos aquí Puerta de Elvira, es una de las zonas fundamentales para todas las recepciones de cadáveres, para las varias fiestas. Por supuesto, Plaza de Rambla con el conjunto catedralicio y la Capilla Real, Plaza Nueva, con el Real Acueducto, con la Chancillería, el Campo del Príncipe, que ya no tiene tanto que ver con esas manifestaciones tan religiosas, pero sí con las fiestas de toros y cañas y las fiestas de reales. La Plaza de los Aljibes, incluso también se llegó a utilizar para hacer fiestas de caña de toro, al igual que el paseo de los tristes. Que te echamos. Al igual que el paseo de los tristes, que además cogerá muchísima importancia cuando se adopte la reliquia del Sacromonte, que es el punto allí de arriba del todo. Se adopte la reliquia del Sacromonte en 1600 y a partir de ahí se empiezan a crear los vía crucis. Habrá más vía crucis por la ciudad, pero ahí será fundamental. No obstante, hay otros muchos recorridos. Conforme la devoción hacia la Virgen de la Angustia va creciendo, el Cabildo va trasladando gran parte de sus procesiones cívicas hacia la Iglesia de la Virgen de la Angustia. E incluso hay otra que es la recepción de arzobispo. El arzobispo entraba en la ciudad y lo que hacía era descansar una noche en el convento de San Jerónimo, en homenaje a Fray Hernando de Talavera, que era Jerónimo y fue el primer arzobispo de la ciudad. Era como una noche, igual que los caballeros velaban armas, una cosa parecida, la verdad, una noche de meditación para que al día siguiente el cabildo catedralicio saliera a recogerlo, mientras por arriba
por la calle de Elvira, ellos salían por la cuesta, por la puerta de San Jerónimo, la calle de San Jerónimo, y por el Zacatín y calle Elvira bajaba el corregidor. Juntos se recogían y volvían hacia atrás, y en Plaza Virrambla estaba preparado el estrado y el altar donde se oficiaba la primera misa. Después ya hacia la catedral. Pasa. Lo primero es que vamos a ver va a ser la cuestión de las exequias y traslados de cuerpo. Como ya he dicho, las exequias se podían hacer con el cuerpo presente o no. En el lugar de fallecimiento, obviamente, se hacían los primeros responsos, se hacía la primera misa y se hacían las exequias correspondientes. A partir de ahí, el cadáver real pues, comenzaba un viaje. En algunos casos, bastante largo, de varios días, varias semanas, hasta el lugar de enterramiento. Como ya he dicho, la Reina Isabel la Católica, en su testamento, pide que, salvo que el referendo diga lo contrario, sea enterrada en Granada, en la Capilla Real, ella hace la fundación, pero como no está todavía, no está construida, se trasladará el cadáver directamente hasta lo que hoy es el Parado de San Francisco, el Convento de San Francisco, en la Alhambra. Y luego se hacen otras exequias en el resto de ciudades. Esas podríamos decir que ya eran exequias en efigie, como la que hemos visto antes de Bruselas, del emperador Carlos V. Aquí he metido el caso del Gran Capitán, porque el Gran Capitán no es un cadáver real, pero al morir en Granada, tiene un enterramiento en la antigua Catedral de Granada, que es lo que San Francisco Casa Grande, aproximadamente en el barrio de San Matías, porque, donde está ahora Capitanía General. Ahora Madoc, todo ha ido cambiando. Pues ahí, en la Capilla Mayor, se hace el primer enterramiento del Gran Capitán. Y se hace, al contrario que la Reina Isabel la Católica, que había pedido la seguridad absoluta, se hace con todo el boato de un militar, y además de un militar que ha estado en campaña en Italia y que conoce perfectamente él, y sobre todo la duquesa de Sesa, todo el protocolo festivo que se desarrolla en Italia, con el Renacimiento ya entrando fuerte. Entonces, caballeros, banderas, pendones, devanados en batalla, etcétera, etcétera, sería un cortejo procesional para entrar. Luego, una vez acabado el monasterio de San Jerónimo, en 1552, se produciría algo similar, pero desde allí hasta San Jerónimo. Son los únicos el único caso que he metido. También están los condes de Tendilla y otros nobles, pero este quizás es el más característico. El rey Fernando el Católico, que muere en 1516, curiosamente, el día 23 de enero, pero curiosamente el día 22, el Cabildo Municipal ha ordenado a la ciudad que se hagan luminarias y fiestas por la buena salud del rey. O sea, los granadinos fuimos muy oportunos en ese instante. Al día siguiente, el rey no recibió la buena nueva porque ya estaba con los pies por delante, y desde Madrid, Galejo, se traslada hasta Granada. Ahora veremos los itinerarios. En 1521 ya se ha terminado la Capilla Real y se procede a realizar el traslado de los cuerpos de los reyes católicos del príncipe Miguel, que había muerto en Granada, hasta la Capilla Real, con toda la solemnidad que luego veremos. Felipe el Hermoso entra en 1525, pero había muerto en 1506. Pero ya sabemos que Juana la Loca, su mujer, lo tuvo en una ruta itinerante y acabó su cuerpo en la Cartuja de Miraflores, y por fin ya su hijo, Carlos V, ordena que se traiga el cadáver hasta Granada. En ese instante se encarga también un mausoleo, un cenotafio. Pero el cenotafio se acaba y todavía no se ha muerto la reina Juana, con lo cual no se puede colocar en la Capilla Real. Ahora veremos, porque aquí Vico entra de pleno. La emperatriz Isabel, que había estado en Granada junto con el emperador en 1526, en ese viaje de boda, muere en 1539, está ida también, la princesa doña María Manuel, primera mujer de Felipe II, y los infantes don Juan y don Fernando, hijos de Carlos V. Y en 1573, Felipe II ordena la salida de la Capilla Real de los cuerpos de la emperatriz, la princesa, su mujer y los infantes. Carlos V había querido hacer el Panteón Imperial en Granada y para eso había modificado, que ya lo vimos el otro día,
la estructura incluso de la propia catedral para crear el panteón en esa maravillosa capilla mayor, aprovechando la rotonda, la girola. Pero Felipe II decide crear el monasterio de San Lorenzo del Escorial y encima, en 1568-1571, tenemos toda la problemática de la guerra de la Alpujarra. Él ha fundado también la capital en Madrid y lo que decide es que ese panteón no puede estar tan lejos de Madrid, sino que tiene que acercarse y a la fundación que él ha realizado. ¿Y qué es lo que hace? No se lleva a los reyes católicos, no se lleva a Juana la Loca, que es su madre, no se lleva a Felipe el Hermoso, que es su padre, perdón, su abuelo, sino que se lleva a su madre y a su hermano. Porque lo que está haciendo es concentrar a la dinastía de los Austria en San Lorenzo del Escorial. Y ha dejado aquí los cuerpos anteriores. Curiosamente, lo que nos faltaba era la reina Juana la Loca. Y lo que hace y sus ordenanzas son a Pedro de Deza, que es el presidente de la Real Chancillería, es que se prepare todo el traslado de los reyes para San Lorenzo del Escorial, porque Juana la Loca ya ha salido de Tordesillas, su cuerpo, para llevarlos a Madrid, y desde allí vendrá a Granada, con lo cual se concentra perfectamente el estadio desde el imperio en adelante, desde el imperio hacia atrás, en los dos panteones regios. Pasamos. Este plano es de Ambrosio de Vico y en este plano se ve que es la situación, es de 1592, pero hasta 1603 no se realiza realmente la obra. Como ya he dicho antes, el cenotafio de Juana la Loca y Felipe el Hermoso estaba realizado, de Bartolomé Ardeñez, pero todas las piezas estaban desmontadas y almacenadas en el Hospital Real, porque al no haber fallecido la reina Juana la Loca era una barbaridad ponerla de cuerpo presente en mitad de la Capilla Real. Con lo cual, lo que es el cenotafio de los Reyes Católicos ocupaba este centro, y ahora hay que hacer una obra en la que se traslade el cenotafio de los Reyes Católicos hacia la derecha y se instale el nuevo cenotafio de Juana y Felipe el Hermoso. Aquí ya aparece Vico. Está como uno de los proyectistas para la realización de esta obra. Aquí tenemos la entrada de los dos primeros cadáveres, de la reina Isabel la Católica, 1504, y Fernando el Católico, en 1516. La recepción se hace delante de la Puerta de Elvira. Se penetra por la calle de Elvira hasta Plaza Nueva. Luego hay una línea pues punteada, que es el recorrido que va a seguir el cadáver de la reina Isabel la Católica. Mientras que el cadáver de de Fernando el Católico, va a subir por la Cuesta de Gómez hasta la Puerta de la Justicia y desde ahí hasta San Francisco, para reunirse en la Capilla Mayor del Convento de San Francisco. Los puntos rojos son los lugares donde se hicieron túmulos y altares para descansar el cuerpo y para rezar el responso y cantar Te Deum. Esta sería la procesión que se montó para bajar los cadáveres de los reyes católicos desde San Francisco hasta la Capilla Real. En este caso, bajaron por la Puerta de la Justicia, donde se montó en el pilar, se montó un gran altar, llegó hasta la puerta, lo que ahora es la Puerta de la Granada, en ese momento no era Puerta de Granada, era una puerta, pero una puerta árabe, donde había otro, hasta el Plaza Nueva, donde había otro, desde ahí hasta Plaza Virrambla y de Plaza Virrambla a la Capilla Real. Ese es el proceso. Y aquí me gustaría leer un poco lo que era el protocolo. Que dice, domingo, 10 días del mes de noviembre, año de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo de 1521. Se trasladaron y bajaron los cuerpos de los católicos reyes nuestros señores don Fernando y don Isabel, de gloriosa memoria del monasterio de San Francisco de la Alhambra de esta ciudad, donde estaban depositados, a su capilla real, que ellos mandaron edificar junto con la iglesia mayor de esta ciudad, por los cuales subió el señor obispo de Lugo, presidente de la Audiencia Real de su Majestad, con el cabildo de la dicha iglesia, con toda la clerecía de esta ciudad en su tierra en muchos de este arzobispado, y los frailes de la orden del Señor San Jerónimo, Santo Domingo, San Francisco y San Agustín, en los mínimos de la Trinidad y de la Merced,
con el regimiento de la ciudad, oidores y letrados, de oficiales de la dicha iglesia, caballeros y otras personas de la ciudad, de su tierra, que a ellos vinieron. Hízose una procesión muy solemne desde el dicho monasterio de San Francisco de la Labra hasta la dicha capilla real, en que venía en la delantera de ella la cofradía de la Caridad de Jesucristo y tras de ella todos los pendones de los oficios y cofradías de esta ciudad. Y luego el pendón de la Iglesia Mayor y en pos de él todas las cruces de las iglesias de la tierra de esta ciudad y de los monasterios ya dichos. En pos de las cruces venían los cuerpos reales y el príncipe Don Miguel en su carro triunfal dorado, el cual traían los señores marqueses de Mondejar y don Antonio de la Cueva, corregidor, y algunos oidores y otros caballeros de los cabildos. Delante del carro traía el pendón y bandera real, don Antonio de Bobadilla, y en la rezaga venían dos guiones, el uno de los cuales traía Luis de Valdivia y el otro Juan Álvarez de Zapata, regidor de esta ciudad. La procesión de los clérigos comenzaba delante del carro y venían entretejidos con ellos los frailes de las dichas órdenes, con velas de cera blanca encendidas, y tras del carro venían muchos sacerdotes, revestidos con muchas reliquias y portapaces e imágenes en las manos, y en pos de ellos venían una anda, muy ricamente ataviada, con todas las reliquias de la Capilla Real. Y luego venía el señor obispo presidente, con todas las dignidades y beneficios del Cabildo de la Santa Iglesia, vestido de pontifical, y tras él todos los nobles y vecinos de esta ciudad. Había un altar junto al Pilar de la Alhambra, etcétera, etcétera, y ella remata diciendo, y luego los metieron en la capilla real, donde los enterraron en lugar de ella, para ello destinado. Los cuerpos para siempre quedaron, para honra y consuelo de esta ciudad, y de los reinos y moradores de ella, y a la alma en el cielo, donde tendrán gloria perpetua y gozarán para siempre la visión divina. Estaban las calles por donde venía la procesión, muy entoldadas de tapicería y seda, y todo tan ataviado y compuesto como se acostumbra a hacer en las fiestas del Corpus Christi. Plega a la clemencia divina que, pues estos católicos reyes les sirvieron también en el suelo, se les debe dar el galardón en el cielo. Amén. Esta es la relación de ese traslado y, como vemos, se van mezclando las tradiciones y se van utilizando pues prácticamente los mismos elementos que hemos hablado antes, todos esos artificios que está documentando, desde la arquitectura efímera en altares, túmulos y demás, a los entoldados, las sedas, los colores, y en este caso, obviamente, pues sería toda la música de capilla que iría acompañando los cadáveres reales. El siguiente cuerpo es el cuerpo de la emperatriz. Había venido en 1526, después de su boda en Sevilla con Carlos V, y aquí van a pasar la emperatriz y el emperador 6 meses. Y muere muy joven, muere pues 12 años después, en 1538, muere de parto. Y se le hacen, obviamente, pues una exequia a la altura y al nivel. Aquí quizás lo más interesante, aunque vamos a comentarlo un poquito, es que el túmulo funerario que se realiza en la Capilla Real está proyectado nada más y nada menos que por Pedro Machuca, con lo cual este es unos documentos que publicó don Manuel Gómez Moreno, con lo cual estamos ante un gran artífice, un gran artista que va a hacer una cosa interesantísima, que tal conforme dice el texto, y es que va a cambiar la tradición arquitectónica porque la llevará al Renacimiento, lo cual nos da también una pista de que el hecho de las arquitecturas efímeras en su desarrollo a lo largo del tiempo era una forma también de introducir los nuevos estilos arquitectónicos. Y si ciertos reyes se caracterizaban por estar cerca, o nobles, cerca de lo gótico, en el caso del emperador, con Pedro Machuca, se va a acercar al Renacimiento. Y quizás sea una de las primeras presentaciones claras de ese arte de cara al público, de cara a la ciudad. De hecho, el texto que se conserva en la biblioteca de Duque de Gor, que publica Gómez Moreno, dice: un gran túmulo muy suntuoso, el cual tenía tal triunfo hecho que era de nueva manera, algo no visto. Tenía 4 pilares redondos con sus basas y capiteles plateados todo, y las basas y capiteles doradas.
y un cielo de brocado de pelo y el capitel de pelo terciopelo, y el capitel del techo hecho por gradas y andenes muy alto, y encima el mundo dorado. Es decir, ya hay un artificio, que es la bola del mundo, como emperador, como emperatriz. Y encima de él un candelero grande, lleno de candeleros chicos, y en la esquina otros cuatro candeleros en los cuales pudiera haber 500 candeleros más. Y en las gradas del capitel y alrededor de él estaba un letrero que decía, era una inscripción que venía a decir que era la mujer de Carlos V, y con un apelativo que decía, la más dulce esposa y reina de España. Era en latín la inscripción, yo he traído la traducción. Abajo de él estaba hecha una mesa, es decir, el túmulo donde se descansa el ataúd, con sus gradas cubierto todo en negro, y alrededor con candeleros y blandones de palo, donde tenían puestas muchas hachas, y en los candeleros altos candelas gruesas, blancas, alrededor donde se había de poner el cuerpo, había mucha cera encendida, que había hasta 50 hachas de cera blanca. Encima de la caja o mesa estaban dos ángeles muy grandes, que parecía que volaban, y con las dos manos tenían un escudo grande encima del cual estaba la corona imperial, y el escudo de armas de Castilla a la mano derecha y a la izquierda las de Portugal. Y en las otras dos manos tenían dos candeleros con sus candelas blancas encendidas. A los lados de dicho túmulo estaban sus andenes con cuatro estandartes de negro, con flocaduras de negro y oro, y en ellos de ambas partes la divisa de esta serenísima señora que tratamos, que son unos cabestrantes. Es la insignia heráldica de ella. Pasemos. Aquí he traído dos túmulos, para que nos hagamos idea de cómo se construía. El de la derecha es de Claudio de Ciérniga, es el túmulo para la exequia de Carlos V en México en 1559, y el otro se hizo en Sevilla un siglo después, pero tiene un relativamente clásico, de la exequia de María de Orleán. Un poco para que nos imaginemos que una construcción así, aunque luego vamos a ver una de Carlos V que se parece mucho a esta descripción en Bruselas, pero algo así, imaginaros la Capilla Real con ese gran aparato arquitectónico efímero colocado en su centro. Sería algo totalmente deslumbrante. Pasa. Y este es el cortejo fúnebre de la procesión de Carlos V en Bruselas. Fijaros que prácticamente es lo que hemos estado diciendo del traslado de los cuerpos de los Reyes Católicos desde San Francisco hasta la Capilla Real. Una comitiva enorme, y fijaros que el túmulo está allí en la esquina superior izquierda, se ve perfectamente el altar, ese altar túmulo, y que entre las cosas que van, aparte de todos los guiones, banderas, clérigos, señores, músicos, etc., va también un poquito por debajo del túmulo una galera, un barco, una carroza representativa. En este caso es la carroza que representaba la victoria del emperador. La victoria en la vida como militar y como político, pero también la victoria que supone la muerte y entrar en un mundo en el que ya no hay muerte. Este es el túmulo que estaba representado allí en la esquina superior izquierda de Carlos V. Fijaros la cantidad de velas de candelabros, que es prácticamente la descripción que se ha hecho aquí. Hay una historia con la entrada de la emperatriz Isabel, y es que en su cortejo de acompañamiento desde Toledo viene el marqués de Lombay. El marqués de Lombay, que pertenecía a la Casa Real y estaba en la Cámara de la Reina, fue la persona que debía de entregar y certificar que estaba entregando el cuerpo veraz y real de la emperatriz para su enterramiento. Cuenta la tradición, digo la tradición, porque la realidad es que el ataúd no se abrió hasta que estuvo dentro de la Capilla Real, pero cuenta la tradición, pasa, que el cuerpo, en el primer punto que tenemos allí a la izquierda, hay una cruz, es la cruz blanca. Allí es verdad que hizo un descanso en el hospital, lo que era el hospital de San Lázaro. Y cuenta la tradición que delante de esa cruz es donde se hace el reconocimiento del cadáver. El marqués de Lombay abre el cadáver y ante la belleza de su emperatriz, después de todo el largo viaje, lo que descubre es un cadáver putrefacto. Entonces queda horrorizado y exclama o dice aquello de que jamás volverá a servir a un rey que se le pueda morir.
y entonces decide meterse en la orden jesuita y será San Francisco de Borja. Esa historia está dentro del proceso de la leyenda, es muy bonita, pero también nos está dando algo que va a ser una imagen propia del barroco: el muero porque no muero y la vanitas. Hay que superar la muerte. Esta es la entrada de la princesa María Manuel, que murió 10 años después, en 1549. Pero se hizo prácticamente igual que la entrada de la emperatriz. Incluso se reaprovechó el túmulo de Pedro Machuca con pequeñas modificaciones. Y aquí tenemos el cortejo. La Cruz Blanca, otra vez Puerta de Elvira, es la puerta de la ciudad, es la puerta de entrada. Calle de Elvira, en este caso, muy probable que bajara por lo que es la calle de la cárcel y entrara a la catedral desde el costado. Y de allí a la Capilla Real. En cada uno de esos puntos, altares y túmulos para recibir, descansar el cadáver y rezar. Pasamos. Las entradas de reyes y arzobispos. Bueno, ya he comentado un poquito antes sobre el plano, ¿no? Cómo funcionaban. También Granada se dio la circunstancia de que fueron varios reyes los que estuvieron presentes. Los primeros, obviamente, son los reyes católicos. La entrada de la ciudad, este es el detalle de la Capilla Real, del banco de la Capilla Real, en la que entran pues a caballo con el cardenal Cisneros y con el gran capitán. Entonces, pasamos. La siguiente entrada real sería la del emperador, ya digo, 1526. Esto es un friso que tiene 32 metros de largo y está en la cornisa del primer cuerpo del ayuntamiento de Tarazona. Representa la entrada de Carlos V en Bolonia para ser coronado emperador por el Papa Clemente VII. Este cortejo era habitual. Cuando entra en Granada, no entra con artillería, porque allí está haciendo una demostración de poder, pero sí va a entrar con tantísima gente y va a entrar además con fiestas y un montón de cosas que se hacen especiales. Entre ellas, 5 arcos de triunfo, que parece ser también estuvieron diseñados por Pedro Machuca. Lo interesante de este friso, bueno, lo vemos arriba, bajo palio, con el Papa, la cabalgada. Y lo interesante es el central, que vemos que están entrando los caballeros por una puerta y por la otra están saliendo. Y la configuración es un arco de entrada, un arco de salida y un castillo en el centro. Es una representación plana de un modelo tridimensional, que sería prácticamente cuadrado, con los emblemas del emperador y la artillería, de un castillo, torre y una puerta de triunfo. Esto es una construcción de arquitectura efímera. Fijaros el volumen y la importancia que podía llegar a tener la construcción de estos espacios, que era precisamente para cruzarlo, porque es arco de triunfo, es para ser investido por la gloria. Y bueno, y después el resto de soldados, armamento, etcétera, que iban en esa procesión. Pasamos. Cuando hace la entrada en Roma en 1536, se diseñan varios arcos de triunfo. Este es el de Francesco da San Gallo, que aquí a la derecha se puede apreciar un arco de triunfo diseñado para esa ocasión, que además es a la rústica y que tiene cierta relación con la propia Puerta de las Granadas en la Cuesta de Gómez. Vemos que el Renacimiento, los gustos se van colando perfectamente a través también de la arquitectura efímera. Pasamos. El día de la toma. El día de la toma, día fundamental, como es lógico. Voy a leer una cosita muy rápida, que es la día de la toma de 1588, la cuenta Bermúdez de Pedraza. Dice: en viernes primero día del mes de enero del año 1588 se celebró con grande alegría la acostumbrada fiesta de la toma de esta ciudad por los reyes católicos, con muchas luminarias, fuegos y otras invenciones de salvas de artillería de la fortaleza de la Alhambra y demás castillos, repique de campana, música de atabales y trompetas. Y el sábado siguiente, 2 de enero, día festivo, la celebraron los dos cabildos en la Santa Iglesia, con procesión como se acostumbra por las calles, llevando el estandarte del Real
de la ciudad el noble caballero don Juan Fernández de Córdoba y Mendoza, alférez mayor y 24 de Granada, y señor de las villas de Órgiva, Guájar y otros lugares. Asistieron a la misa y sermón con grande solemnidad don Juan Méndez Salvatierra, arzobispo de dicha ciudad, y a la tarde se lidiaron 8 toros con un muy famoso juego de caña, de capa y gorra, memoria fundada por los reyes católicos que la ganaron. Esto va a tener que ver con las fiestas reales. Pasemos a la siguiente. El coro. No voy a extenderme mucho porque si no es que no acabo y el corpus lo conocemos prácticamente todos. Este es un grabado de un corpus del siglo XVIII, pero la esencia es que la plaza de Virramla se convertía en el claustro de la catedral, el claustro procesional de la catedral. Entonces la catedral de Granada, que no es como la de Toledo o como otras, como Salamanca, que no tiene un claustro alrededor que le permita realizar esas procesiones rituales, necesita salir a la calle y entonces lo que hace es que disfraza, por decirlo de alguna manera, la propia plaza de Virramla. Al principio era solamente al centro, donde se construía el altar y ya está. Después se complicó, ya a partir del siglo XVII se complica y se hacen esa arquitectura fingida de arquería en las que se van introduciendo una serie de jeroglíficos que son enseñanzas muy cultas, que no todo el mundo entiende, con versos y rimas, en las que se va demostrando pues, hasta cosas como el dogma de la Purísima Concepción, ¿no? Se van destilando, ahí se nombran comisarios que tienen que hacer el tema que va a ser representado. Normalmente la procesión venía por la Plaza de la Pescadería, que sería la esquina izquierda, y saldría por el Zacatín. Se hicieron a partir del siglo XVII, se empiezan a hacer publicaciones sobre una especie de programas del corpus en los que se explican esos jeroglíficos o se hacen, como en este caso, un poema para describir el maravilloso altar que se ha realizado, como siempre, efímero. ¿Pasa? Pero aparte de la fiesta religiosa, también era de obligado cumplimiento que el cabildo hiciera fiestas para una semana de diversión. Y una de las diversiones es el teatro. Aquí tenemos un cartel prodigiosamente conservado del siglo XVII de una función de teatro en el Corral de Doña Elvira en Sevilla. ¿No? Pues este tipo de pasquines también habría posibilidad de verlo en esa fecha y en los corrales de comedia se representaban autos sacramentales al uso, siempre permitidos por el señor arzobispo, como es lógico, y sería una vía más de escape de la fiesta. ¿Pasamos? Canonizaciones y reliquias. Bueno, aquí estas son tres santos canonizados en 1623, por tanto, perdón, 1622, por tanto fechas de los últimos años de la vida de Ambrosio de Vico y que supusieron, pues bueno, una gran revolución de cada una de las órdenes a las que pertenecían, Santa Teresa por las carmelitas, San Ignacio y San Francisco Javier por los jesuitas. Los jesuitas van a ir creciendo en esa devoción y además como se han instalado en mitad de la calle San Jerónimo, es decir, entre ese eje de San Jerónimo y el eje de la Puerta del Perdón de la catedral, ese paseo que vimos antes que el arzobispo tenía que pasar por San Jerónimo y luego volvía por la calle San Jerónimo hasta la catedral y Plaza Virramla, ellos se ponen en medio, con lo cual están precisamente en el centro por donde todo el mundo tiene que pasar. Y a partir de ahí ellos van a utilizar el teatro como una esencia fundamental. Y en las fiestas de proclamación del siglo XVIII ocultarán la fachada, la desvelarán, harán altares en la calle, crearán jardines con fuentes artificiales, harán un esplendor tremendo y la cúpula de la iglesia se adornará de fuegos artificiales que iluminarán toda la noche al son de campanas y de trompetería. Pasamos. Y la reliquia del Sacromonte. Esto es muy largo. Pero a ver si puedo recortar por alguna parte. Porque esto sucede en 1600 y Ambrosio de Vico estaba impregnado absolutamente de toda esta historia, como ya hemos visto en estos días pasados. Era la persona que estaba vigilando las excavaciones de las reliquias, estaba a la orden de Pedro de Castro, y en 1600 Pedro de Castro, hasta el propio Bermúdez de Pedraza, que es con el que estamos trabajando bastante esta tarde, él mismo se asombra de que se hayan aceptado las reliquias de los santos con tanta facilidad y con tanta rapidez. Y en 1600, 5 años después de haber sido descubiertas, ya se están dando por verídicas y se realizan las fiestas correspondientes.
Entonces se hace una fiesta en año 1600 que duran varios días y dice: queriendo Granada festejar la calificación de su santo, aunque no conforme a su obligación y ánimo según la brevedad del tiempo, hizo la fiesta siguiente. El día que se pronunció la sentencia en la noche, hubo en la plaza Villarrambla una fiesta de fuego tan notable que, de no haber tantos testigos de ella, a todos pareciera fingida el libro de caballerías. Fijaros las imágenes, son de la procesión fúnebre de Carlos V en Bruselas, pero lo bien que se acomodan a esta historia. Estaba fabricado en medio de la plaza un castillo roquero almenado con tres suelos bien altos. El primero era cuadrado y mayor que los demás, tan bien pintado que parecía su fábrica de cantería. En las cuatro esquinas de él había cuatro pilares que levantaban cuatro soldados con sus banderas tremolando, tan vivo y bien compuesto que no faltó quien les hablase. El segundo suelo era de la misma fábrica con sus saeteras y gallardetes y otros cuatro soldados, tan naturales como los primeros, y en el más alto suelo, torre del homenaje, estaba el castellano del castillo. Tenía el primer suelo muchos barriles de fuego, dando tanta luz que no se encubría en él cosa alguna. Servíale de foso una ancha empalizada cuadrada y en su esquina cuatro pilares con otros tantos barriles de fuego. Y estando toda la ciudad hecha un dibujo del firmamento, es decir, las estrellas estaban en la ciudad, de azas y faroles, las torres de la iglesia y fortalezas coronadas de luminarias de diversos colores y la plaza de Villarrambla hecha una bomba de fuego. Entró en ella con gran ruido de menestreles, trompetas, campanas y atabales una hermosa galera sobre ruedas, encubierta con sus remeros a sueldo, aunque no forzado, bandera, gallardete y todas las demás jarcias que hubiera menester en alta mar. En la popa de ella iba el patrón de la nave y nuestro San Cecilio. Ya tenemos la mención a la reliquia y por tanto al sacromonte. Y en la cámara de popa los menestreles y música cantando tan dulcemente que a ser tal hicieran envidiosa la vida de la galera. Bueno, son varios días, no voy a extenderme más, lo que dura estas fiestas, pero todas con ese mismo nivel. Y por supuesto se culminan también con fiestas de toros y cañas. Pasamos. Las fiestas reales. Las fiestas reales se caracterizaban precisamente por eso, por las fiestas, eran fiestas de caballeros, fiestas de caña eran fiestas de lanza, a caballo y a pie, y las fiestas de toro. En 1609 hubo una fiesta de estas reales en Granada, que se solían hacer durante el mes de agosto, y que habla de lo que pasó. Dice: toraron esta fiesta con rejones una serie de señores del hábito de Santiago, fueron los toros tan bravos que fueron asombro y espanto de la gente. Mataron 36 personas, caso lastimoso. Esto es literal, es como lo escribieron en su momento. Con más de 60 heridos. Murieron cuatro caballos y quedó muy maltratado don Gaspar de Perdia. No fue la lanzada considerable por la gran ferocidad de los toros. El postrero toro estaba a las 9 de la noche en la plaza por no haber quien se atreviera a dejar retallo, porque no divisaba hombre que no lo cogiese. Fue necesario encandilarlo con fuego y no bastó, lo tuvieron que escopetear hasta que murió. Mató este toro cinco hombres sin los heridos. Quedó el nombre de esta fiesta la de los toros bravos. Fue el número de los que se vivieron 20 peores que demonios. Así se gastaban estas fiestas. Pasamos. Una fiesta excepcional, la toma de posesión de la alcaldía de la Alhambra por parte de don Luis Hurtado de Mendoza en 1561. Muy joven consigue que el rey le encomiende el cargo por los servicios prestados de su padre, básicamente, y celebra una fiesta enorme, con la ciudad a punto, pero a costa prácticamente de la casa de Tendilla. Esta es la vista de Antón Mingaerde del río Genil, hecha en 1567, y en 1561 es cuando se produce la fiesta. La fiesta consistía en que 400 caballeros salían por la puerta de los molinos, es decir, la parte de la derecha de esta imagen, mientras que otros 400 salían por la puerta del rastro. Allí vemos el puente Genil, ¿lo vemos?
Bueno, pues por detrás estaría la zona de la Puerta del Rastro, la capilla es la carrera de la Virgen. Y lo que hacían era abrazar la ciudad como una acción de guerra, porque lo que iban era tomar una isla en el centro del río Genil. Y esa isla está aquí dibujada. Estamos mirando como desde los escolapios, como desde los basilios. Lo que no tenemos claro es si la isla llegó a ser artificial o era aprovechar que ahí hace un meandro el río, e incluso un tiempo antes de que se hiciera el encauzamiento y la obra que se hizo para el 92, para el 95, ahí naturalmente todavía se siguen produciendo una isla por el arrastre de materiales. La cuestión está que 6 años después todavía la están dibujando Anton van Mingaerdy. Se hizo una jornada enorme de juegos de caballería y finalmente todos vuelven hacia la Alhambra y ya realizan la cena. Todo esto, como es lógico, pues imaginaros toda la ciudad alrededor viendo esta fiesta. Seguimos. Los autos de fe. No muy escogido de tiempo. Solamente diré que en vida de Ambrosio de Vico se producen al menos 2 autos de fe monumentales, es decir, enormes, en Plaza Virrambla. Y este es el cadalso que se construye, el estrado para el juicio, la plataforma y cómo van estructurados. Todo se hacía en la Plaza de Virrambla. Y como vemos, todo una gran arquitectura efímera. Ahí tenemos el proyecto, el croquis de ese cadalso que se conserva en la abadía del Sacromonte, y a la derecha tenemos una representación pictórica de otro auto de fe que se realizó en Sevilla. Esto duraba hasta una semana y se hacía para el día de San Andrés. Solía ser coincidir con el día 30 de noviembre. ¿Por qué pasa? Normalmente, una de las con lo que comenzaba todo era con la procesión de los condenados. Y los condenados vestían el San Benito, que es esta especie de peto, en el que estaba la cruz de San Andrés. Entonces se buscaba ese día como un día de referencia para aplicar la justicia. Y la coroza. La coroza es el capirote. El capirote se pintaba con figuras alegóricas en las que se mostraban cuáles eran las culpas y cuál iba a ser la pena. De estos 2 autos de fe, que fueron bastantes decenas de personas las condenadas, solamente hubo 2 o 3, ahora mismo no me acuerdo, 2 o 3 condenados a la hoguera, que se producía no en Plaza de Rambla, sino por la zona del barrio de San Lázaro, en lo que se llamaba el quemadero. Pasamos. Y llegamos a la Torre de la Catedral, a la inauguración de la Torre de la Catedral. Ambrosio de Vico, en 1588, está ya en el momento en el que va a pasar en el tránsito de haber estado como aparejador a ser el maestro mayor de la obra, y entre sus labores está la demolición de la Torre Turpiana, como ya vimos estos días pasados, que al echarla abajo aparecen las primeras reliquias que se van a relacionar con los mártires del Sacromonte y por tanto van a vincular la tradición cristiana al periodo anterior a la época musulmana. A la derecha tenemos la representación que él mismo hace de la Torre de la Catedral, como ya se ha demostrado aquí estos días pasados, entre 1595 y 1613, con los 3 cuerpos que son los que se conservan. Y esos 3 cuerpos había que dotarlos de campanas. Entonces se difundieron nuevas campanas y se aprovecharon las campanas que estaban en el alminar de la Torre Turpiana, que había sido el campanario de la antigua mezquita, de la mezquita mayor convertida en catedral como Santa María de la O. Ese traslado de las campanas y la subida a la torre de la catedral obviamente tuvo que estar vigilada y controlada por un arquitecto. En este caso, pues probablemente fue Ambrosio de Vico. No tenemos documentación ahora mismo que lo confirme, pero es casi de cajón que estaba presente en ese instante. Pasa. A la izquierda tenemos una fantasía. La vimos el otro día, una fantasía de cómo tendría que haber sido la Torre de la Catedral, pero realmente es una cuestión muy imaginativa.
fijaros que nada más que las coronaciones son casi tan altas como varios de los cuerpos de la catedral, que son todos los elementos, pues bueno, pues que son perecederos. Y para mí lo que sí tiene es que tiene como una base como de una torre engalanada para la fiesta. Y estamos hablando de que al ponerle las campanas a la torre de la catedral, la torre de la catedral se va a inaugurar. Y pongo este contraste con la Torre de la Giralda, engalanada con todos esos estandartes y guiones al viento, porque tienen cierta relación y porque marcan ese día fabuloso de fiesta, que era que el templo principal de la ciudad ya podía anunciar claramente, porque la campana es un vehículo de anuncio, de propaganda, anunciar claramente su instalación del poder central. Para ello, esto sucede en 1588 y Enrique de Jorquera nos lo cuenta de esta forma. En los principios de este mes de enero, habiéndose acabado de fundir las campanas que se fundieron para la Santa Iglesia de esta ciudad de Granada, para la primera orden de la Torre Nueva, se subieron a ellas con las que estaban en la Torre Turpiana Vieja, llegando su número a 13 con el esquilón de las horas canónicas, todas grandes por no estar acabada la segunda orden de la torre, que han de ser más pequeñas. Fueron grandes los artificios para subirlas, es decir, ahí hacía falta grúa, hacía falta hombre, hacía falta control, probablemente Ambrosio de Vico. Habiendo concurso de gente para verlas subir, que habiéndolas subido y puesto en sus lugares, se repicaron todas en nacimiento de gracias y se dieron de Santa Iglesia, asistiendo a ellas el señor obispo con grandes regocijos y fiestas. Obviamente las campanas de sonido, pero también había que publicar esa entrada de funcionamiento, de inauguración, y continúa. Y a la noche se mandó poner luminarias en toda la ciudad, estando la torre asistida de trompetas y chirimías. Así es lo que sintieron nuestros paisanos de finales del siglo XVI cuando se inauguraba la Torre de la Catedral y sus campanas. Si quieres, pasa. Y nada más. Dale las gracias a todos.